Erika, ¿hay algún problema? ¿Ha cometido delitos o no? Un buen presidente. ¿Los delitos que ha cometido? Se le ha condenado de delitos de lesa humanidad, ¿no? No sé. Las masacres de los que se le acusa. Hay cosas que se tuvo que hacer, como otros presidentes también que hicieron, ¿no? Pero ¿y el niño de 8 años que tuvo que morir por esa masacre de Barrios Altos? Son coincidencias. Sobre la matanza en Barrios Altos, en La Cantuta. ¿Qué hay acerca de la corrupción de los 6.000 millones que dicen que se robó? ¿De lo que se robó? ¿Cuántos han robado? ¿Y usted cree que era culpable de los delitos de los que se acusó? Estaban juzgándole políticamente. ¿Y usted sabe de qué se le acusó? Sí. ¿De qué? ¿Por corrupción estuvo bien que está en la cárcel o no? Él no estuvo por corrupción. ¿No le pagó una CTS de 15 millones a Vladimiro? Usted tiene que averiguarse. Él estuvo por haber que se llama a un periodista. Lo capturaron, también hicieron preso y pasó las fechas de que él sea, que se llama sacado. Entonces, por eso a él le pusieron. ¿Pero te haces alguno de los 5 delitos por lo que lo condenaron? Sí, he escuchado, pero o sea, nosotros siempre apoyamos al... ¿Crees que él haya cometido esos delitos? Bueno, yo no creo. ¿Qué cree que le pagó 15 millones a Montesinos? ¿Yo por qué creo? Sí, porque el que se llama él no es culpable de lo que hacen otros. Fujimori, él se puede gastar todo el dinero que hay en el Perú porque él estabilizó la economía. ¿Cree que es inocente cuando Fujimori extrajo Vladivideos, por lo que también está sentenciado? ¿Qué Vladivideos trajo? O sea, ¿En casa de Vladimiro extrajo Vladivideos ilegalmente? No puede presumir, el señor presume, tú presumes. Pero también está sentenciado por eso. Ay, oye, esta es una presunción, no hay ninguna sentencia por eso. ¿Es inocente o no? Es inocente porque se le culparon de muchas cosas, como lo vuelvo a repetir. Pues nada, fue verdad, todos eran mitos y leyendas, digamos. ¿Por qué? Porque si alguien me sacaría una prueba de que Fujimori tuvo culpa de algo, me quitaría el polo y me iría a las marchas de anti-Fujimori, la verdad.